La parte acusadora, Eric Ten, tiene 5 testigos que no trajo a la audiencia y por esa razón el tribunal los reenvió. Yo entiendo que sí, es una acusación sin ningún tipo de fundamentos. Él pretende derivar del ilícito que cometió de soborno consecuencias jurídicas en contra de la víctima del soborno. O sea, no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Aquí se habla mucho de cosas que realmente no es verdad. Y que él sabe muy bien cómo fue que pasó la cosa y que bajo ninguna circunstancia a mí me dieron dinero. Y que se deje estar hablando de las cuestiones privadas, porque él sabe lo que son su familia y con quién estaban en Estados Unidos. Y yo hace 30 años que vine a este país. Y en 30 años me he hecho de dos profesiones y me fui a jugar béisbol. No me fui como fueron las familias de ellos, que saben lo que fueron. Claro que sí, ¿cómo? Claro, todos los testigos, claro que sí. No, lo que pasó fue que se hizo un proceso de conciliación. Al no venir los dos abogados nosotros titulares, nosotros pensábamos que aquí lo que se iba a comenzar el juicio de fondo. Hoy se iba a dar una preliminar y se mandó directamente a lo que es el proceso de fondo. Entonces ellos pidieron con mucha razón, pidieron un aplazamiento para ellos entonces contactar los testigos que tenemos, entonces traerlo a la próxima audiencia. Nosotros entendemos que vamos a obtener ganancia de causa, puesto que la parte de la defensa ha rechazado, ha renunciado, mejor dicho, a sus medios de defensa, ha insistido en hacer lo que es una defensa natural, puesto que ellos entienden y como personas con raciocinio, saben que no tienen ningún medio probatorio. Entonces, si usted no tiene prueba, porque usted sabe que no tiene la razón, obviamente usted sabe que no va a tener una ganancia de causa, al menos en un sistema judicial estable, y entendemos que el sistema dominicano es estable. ¿Presentarán ustedes pruebas? Sí, nosotros ofertamos las pruebas, ya están depositadas y los testigos por igual, simplemente falta citar. Los testigos fueron ofertados y el tribunal no los citó.